Que no se vamos, vamos, que no se os quiten, que no se os quiten las capuchas, aunque vayamos en grupo corriendo. Pensad que nuestras capuchas son nuestra seña de identidad, que no se vuelen con la velocidad. Vamos, vamos, procurando con la mano que el viento originado por la inercia del correr no nos quite la capucha tan querida por la gente que nos mira al pasar. Vamos, vamos, no, 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 no refrenéis vuestra marcha, más bien cubríos con la mano para hacerle un pequeño parapeto a la capucha para que ésta no se quite y os vean descubiertos y digan, ¿acaso ese no forma parte de la logia milenaria de los encapuchados? Que no ocurra eso, por favor, pero tampoco, tampoco por evitarlo, deceleréis el ritmo. Es decir, a ver, el ariete ha de ser firme, tenéis que correr con toda la convicción, con el entusiasmo de formar parte de esta logia milenaria. Tenéis que... Pero, o sea, si me... Bueno, a ver, pensad que estoy corriendo y estoy explicando, y esto ya hubo reuniones previamente, esto ya se os dijo desde pequeños, y ahora no, tampoco queda muy claro este pie de página, cuando al fin y al cabo queda clarísimo lo de la capucha, toda la iconografía, todo el imaginario, de todos nuestros libros, todos los próceres, todos los gurús que tenemos, todos siempre están encapuchados. ¿A quién se le ocurriría que en nuestra entrada triunfal... ¡Uf! Bueno, a ver... Bueno, a ver, yo qué sé, o sea, no hay que preocuparse demasiado en juzgar esto que ha ocurrido aquí. No hay que suspender el juicio. Ahora mismo, por favor, tened en cuenta, las personas... ¿Hay alguien ahí? No veo nada yo. Yo no veo nada. Digo, las personas que hayan acudido, quizá por primera vez en su vida, a este espectáculo llamado Ultra Show, que se hace aquí en el teatro. Personas quizá que ya han ido varias veces, pero que esta noche, por algún motivo, o porque han recibido algún golpe en la cabeza, o bien son personas que, bueno, que la vida siempre les es dada como nueva, como algo nuevo, tanto personas que realmente, de forma sana,
no conocían esto, como personas que por algún tipo de lesión, de idiotez, de gente imbécil, gente que no... Toda esa gente que se encuentra por primera vez con lo que se ha vivido aquí esta noche, con lo que ha habido, o sea, lo que se ha vivido aquí, me refiero al capítulo que ya ha pasado. O sea, ha habido una puta canción, ¿no? O sea, ha habido un rato largo, 5 minutos de una canción, y eso, a eso me refiero con lo que se ha vivido aquí, a la canción, obviamente, porque esto también se está viviendo aquí ahora. Y cuando yo he dicho, ha habido una puta canción, eso ya se ha vivido aquí también. Pero cuando yo hablo ahora, en este discurso, de lo que se ha vivido aquí, me refiero siempre a la canción, no a lo que ya lleva un rato desarrollándose después de la canción, que es este Parlamento. Eso también se ha vivido aquí, claro, ¿eh? Es decir, eso también se ha vivido aquí, también se ha vivido aquí, aunque esté muy próximo al eso también se ha vivido aquí. Pero me refiero, lo que se ha vivido aquí, la canción, es habitual, es la forma de comenzar habitual desde hace, yo diría que, yo no sé cuántos años hace ya, 20 años quizá, 30. No lo sé, pero hace muchos años la canción es como una institución, en este espectáculo es una institución que yo, la verdad, no, a mí tampoco es que me entusiasme demasiado. Es decir, no hay una forma mejor de comenzarlo, pero a mí, particularmente, no muchísimas veces y épocas largas de meses, he empezado cantando, muy a mi pesar, muy molesto. Hoy, por ejemplo, no las tenía todas conmigo. A ver, ha sido una canción que al final se ha resuelto relativamente bien, más o menos. Había, por lo visto, un orador, bueno, no sé, era un tipo que estaba como animando a correr a una caterva ahí de gente que forma parte de una logia, ¿no? Se ha hablado de logia milenaria, una especie de orden de encapuchados que estaban haciendo algún tipo como de gran desfile, como a trote, estaban trotando, o no sé, como que había gente, no sé, a ver, ha quedado clarísimo que había gente como en unos balcones que les saludaban. Esto ha habido un momento muy claro en que todo el mundo ha comprendido que estaban como en una especie de gran vía mayor y la gente saludaba. Espero que se haya entendido, yo lo he vivido así, yo creo que ha habido una conexión en ese momento, al menos. ¿Eh? Al menos eso. Entonces, uno de ellos, no sé, algún tipo de profesor de las nuevas generaciones, la nueva promoción de encapuchados, venía a decir, planteaba una problemática, por lo visto, que suele surgir en este, yo ya sé que estoy comentando algo que ya hemos vivido todos, pero el comentario también es una institución dentro de esto. No sé quién decía ahí, ¿no? He oído como hijo de puta. Quiero que devuelva todo el dinero que ha robado al pueblo. Hijo de puta, ladrón, fraude, fuera, no me gusta. Que hay alguien con una navaja, ¿no? Te voy a rajar la cara delante de todo el mundo, hijo de puta. Devuélveme el dinero que me has robado. Esto ha dicho alguien. Lo hemos oído todos. Que luego ha dicho, si yo pudiera me sacaría los ojos, pero no lo hago porque soy yo y me haría daño. Lo ha dicho hace nada. ¿No lo oís cómo habla? ¿Qué dice ahora? ¿A dónde te vas, Miguel? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Quién es este? ¿Y este quién es? ¿No? ¿A dónde te vas? ¿Quién es este apuntador raro? Cuidado, ¿eh? Detrás de todo hay un tipo que azuza, ¿eh? ¿Os habéis fijado? ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ey! ¡Que te vas! Cuidado, que este tío a veces aparece, ¿eh? En fin. Decía que, no os preocupéis, yo estoy comentando algo que he cantado, pero que el comentario de ese algo que se ha cantado antes también es un momento que yo disfruto mucho. Y aquí se trata de mi disfrute, de mi placer. No os confundáis, no se trata del placer del público, sino del artista. Siempre, siempre se ha tratado de eso. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Esto es un ejercicio narcisista. ¿Eh? Esto es una burbuja, esto es una masturbación. Por favor, para que nadie piense que estoy trabajando para él. Por el amor de Dios, estáis todos trabajando para mí. Me estáis pagando para trabajar para mí. Me estáis pagando para trabajar para mí. Me estáis pagando para trabajar. Era como una pesadilla. Hay gente ahora mismo que dice, esto es una puta pesadilla. Esto no es cultura, esto es más pesadilla que cultura. Esto no es algo que pertenece a la vida despierta, sino a la vida más pútrida del inconsciente humano. Estoy delante de una pesadilla hecha carne. Hay gente diciendo esto ahora, ¿los oís? ¿O no? Loco, sal.
Venga, va, Miguel, venga, venga, Miguel, Miguel, que se te duerme el público, se te está durmiendo, ¿no? Hay gente así como muy dormida ahora mismo. Gente que está teniendo poluciones en el teatro de lo aburrido que ha sido. Este tramo de apenas 10 minutos ha sido tan aburrido que hay gente que ha llegado a dormirse en público tan profundamente que se ha corrido. Esto no todo el mundo lo hace, pero se ha llegado a tener un sueño en que se ha corrido en el pantalón. ¿Qué dices, Miguel? Miguel, sale el tío de la vara, desesperado ya. Ha tirado la toalla incluso él. Miguel, por favor, te lo pido de rodillas. ¿Os acordáis del tío? He dicho, ¿no? Hay un tío que azuza. Tenéis que entender que yo siempre vuelvo atrás para un poco recomponer, ¿no? Yo sé que es muy caótico el discurso, ¿no? Al principio. Pero yo siempre tengo el detalle de comentar lo que haya ocurrido. En fin, en la canción había un tipo que planteaba, digo, que había una especie de dilema con el hecho de avanzar rápido por esa gran vía, por ese gran desfile, planteaba que la seña de identidad, o sea, el rasgo distintivo de esta logia, que era la capucha, que precisamente por el entusiasmo de desfilar se les quitara, ¿no? ¿No? Se volara un poco y quedaran descubiertos. Y alguien, de hecho, él ha comentado, ¿no? ¿Qué dirá la gente? Como, ¿quién es ese? No pertenece a la logia, ¿no? Que no os pase eso. Pero, y él decía, y esto era quizá yo lo que, quizá creo que ha sido lo más interesante, que él decía, bueno, no aminoréis la marcha, o sea, mejor haced parapeto, se ha hablado de parapeto, como de proteger ese viento, pero nunca aminoréis la marcha porque tenéis que, o sea, el entusiasmo tiene que expresarse, ¿no? Y eso ha sido quizá lo más interesante para mí de la canción. Pero luego ha habido cosas también interesantes. Por ejemplo, el tío este de la vara, ¿no? El que azuzaba, que al final ha aparecido como ya tirando la toalla. ¿Os acordáis de eso? También el de, si no, dice, ese que ha dicho, me sacaría los ojos, pero no tendría ningún sentido porque me los... ¿Os acordáis? Que era alguien del público que lo estaba... Todo esto ha pasado ya. Y ahora ya, todo esto, el bloque ya terminó. Ahora viene algo nuevo, la novedad. Voy a hacer la introducción visual que tiene que ver con la imagen que habéis visto durante toda la espera previa. Pues, habéis estado ahí como gallinas esperando y había una imagen, ¿no? Y quería comentaros una cosa de esta imagen que apareció un poco... Bueno, la voy a poner pura, sin nada. El asunto es que yo me encontré este como grabado antiguo en una búsqueda de Google Imágenes, que a mí me encanta hacer búsquedas. O sea, yo antes que buscar en Google Webs, busco imágenes de lo que sea, porque siempre sé que aparecerán, no sé, como elementos azarosos, ¿no? Y apareció este, no sé qué coño estaba buscando yo, pero este grabado apareció sin venir a cuento de nada, una especie de grabado así antiguo, y a mí me atrae mucho, iconográficamente me atraen los grabados antiguos, y me fijé, o sea, había un tema que era como que, no sé muy bien qué era, porque en ese momento yo no tenía contexto, era una imagen que apareció de la nada, y había como una especie de histeria generalizada, porque había como unos fantasmas o unas luminarias en una sala, y parecía una especie de ritual satánico, gente que había como... una especie de misa negra en la que se habían manifestado no se sabe qué entidades, así como yo qué sé, fantasmales o demoníacas. El asunto es que había como horror, o sea, había como pánico, al menos es lo que se quiere expresar en el grabado este. Y lo que más me llamó la atención es que en medio de los grados de horror que había, porque hay diferentes, o sea, no todo el mundo está igual de giñado aquí, había un tío que había entrado como una especie de regresión, o sea, hay como un tío que se lo ha tomado muy a pecho, mucho más a pecho que el resto de gente. Y me moló mucho este como desfase de ¡oh! Como de casi como que ha entrado una especie de culpa, incluso de ¡oh! Como de y aún hay gente que no se ha enterado de lo que pasa. O sea, para mí estos todavía están un poco pendientes de no se han, o sea, me interesó mucho este tipo y luego también este que está como llorando, pero desde un lugar más filosófico, más de una lástima, así como de ¡oh! La humanidad y sus fantasmas, ¿no? Como más adulto, o sea, esto es un rollo regresión infantil, y luego, yo qué sé, había gente aquí como que se pasaban mensajes, como gente que comentaba la jugada, como el Twitter de la época, ¿no? Como había unas pequeñas hojas que la gente se pasaba, como unas etiquetas con información, no sé, había cosas interesantes. Digo que luego busqué un poco qué era esta cosa, por lo visto es un espectáculo que se llamaba Fantasmagoría, que era una especie
de IMAX 3D, o sea, una especie de cine extraño, una especie de espectáculo 3D con linterna mágica, con esta cosa. O sea, quiero decir, eran proyecciones fantasmales en tules, en gases. O sea, soltaban como unos gases y proyectaban, pues, imágenes. No eran en movimiento, eran putas diapositivas en gas y en tules y, no sé, también incluso olor a carne podrida, soltaban, ruidos, y la gente como que pagaban la entrada, pagaban, querían vivir eso, pero la gente se veía sobrepasada. Es decir, la ficción era tan auténtica que ellos decían, joder, pues he pagado por esto, pero aún así no las tengo todas conmigo. Es decir, que coño, había regresiones, había ataques de locura. Y el asunto es que quede claro que ya existía la tecnología esta de la linterna mágica, ya existía, ya se utilizaba, y no era la tecnología misma lo que les daba miedo a esas alturas de la historia. No se asustaban por que hubiera un aparato que de repente pudiera fingir como algo que no estaba ahí y de repente está, porque acudían al teatro y estaban muy tranquilos viendo un edificio, por ejemplo. Es decir, que no era la tecnología misma, sino que era lo representado por esa tecnología lo que les asustaba. Es decir, que... O sea, vamos a ver, que era cuando se proyectaban esqueletos y visiones así negativas, lúgubres, entonces ellos como que, ¡uy, mierda! Les gustaba. Pero entendían que había una tecnología detrás. Es decir, no era la naturaleza misma de la linterna mágica lo que les asustaba. Es decir, no reaccionarían con este pavor ante la mera representación de un edificio estático, como de, ¡coño, mierda! ¿No? Como de arquitectura donde no la había antes, mierda, ¿eh? Como... Oh, gente que llora de repente. O sea, que cuidado, que tampoco los tomemos por... Es decir, que incluso yo creo que ahora ese espectáculo de los esqueletos y tal, yo me asustaría, no sé, a mí me daría un poquito de miedo, ¿eh? Sobre todo pensar en a quién se le ocurre hacer eso ahora, ¿no? Pensando más en la productora de ese espectáculo que en el... En fin, y aquí termina el espectáculo, el Ultra Show. Aquí. Gente como... Bueno, a ver, llevamos una hora aquí. Intenta engañarles, ¿no? Llevamos más de una hora aquí. Yo creo que ya está bien, ¿no? No, llevamos 6 minutos de reloj. No, va. Va, por favor, Miguel, cuidado, el tío de la vara rara. Miguel, lleva un aguijón en la mano. No, ahora viene por fin lo que yo llamo el Ultra Show. Ha quedado como, pero hombre, esto ya... No has aportado ninguna información realmente. A mí me gusta llamarlo lo que viene ahora el Ultra Show. Ahora viene, no, pero tiene sentido, porque ahora viene la parte pura, o sea, ahora viene todo esto era un poco fantasmagoría realmente, todo lo de la canción aquella, o sea, joder, o sea, ha sido ganar terreno al mar, o sea, ahora empieza, ahora está el público caliente, ahora ya hay gente que se ha despertado de ese sueño, todo corrido, y ríe, y ahora ríe, porque dice, bueno, total, ahora mismo nadie ve la corrida, ya luego ya se habrá diluido. Qué asco todo, hombre, qué asco todo. ¿Y este? ¿Quién es este? Ahora viene una serie como de historietas, os voy a lanzar unas ocurrencias sin imagen, sin nada, y nada, ya está. O sea, una tras otra, y no están engarzadas necesariamente, ¿eh? La una no remite a la otra, casi nunca. O sea, yo las tengo aquí anotadas y cojo un poco según me apetezca a mí, pero no forman un todo coherente, ¿eh? Esto que quede claro, ¿eh? O sea, veréis claramente cuando empieza y termina. La cápsula que esté explicando en ese momento, yo la cojo de aquí, la desarrollo, se termina clarísimamente y vuelvo aquí a coger otra que no tiene nada que ver, que es hija de su madre y de su padre, que no tiene nada que ver con la anterior. Esto que quede clarísimo. Bien, planteo, un hipnotizador, se trata de un hipnotizador,
recreativo, es decir, no es un terapeuta, es un tipo que se gana la vida haciendo un espectáculo de hipnosis donde sea, en un crucero, en un bar, en la calle incluso, no sé, es decir, que el tío, yo qué sé, que es una especie de espectáculo circense, pero él es hipnotizador y yo qué sé, y trabaja cada noche en lo que sea, en un bar de copas, donde sea, y el tío pues se dirige a su trabajo, se dirige a su trabajo y el tío va como muy contento porque le paga muy bien, la gente le encanta el espectáculo, va mucha gente últimamente y el tío va muy bien por la calle y de repente en un callejón hay como un hipnotizador oscuro del mal, o sea, una especie de maestro hipnotizador, que un gran talento, un genio, hay un genio de la hipnosis que ha malversado su talento y lo ha invertido en la maldad, la virtud la ha trocado en maldad y está ahí apostado en un callejón, tocando una pianola, tocando una especie de pianola de Satán, una pianola de madera. Tiene una pianola que atrae a hipnotizadores de estos así como frívolos, como este que trabaja en el bar, este que va ahí como una diva. Y él está, el tipo este, que es un genio, no olvidemos que es un gran genio de la hipnosis, que está muy, muy por encima. Está a años luz de este hipnotizador de mierda. Y está con esa pianola hipnótica. Y el hipnotizador recreativo se gira, divertido, hacia la oscuridad del callejón. Y ya está enganchado. Ya se gira hacia un callejón y no se da cuenta del absurdo que supone que él interrumpa su camino hacia el trabajo. Y se gira hacia un callejón. Ya está un poco hipnotizado ahí. Y se gira riendo hacia un callejón donde no hay nada. Y ahí está el tío como encapuchado, el maestro de la hipnosis, que cuando ya establece contacto visual con el hipnotizador recreativo, que está como... ya le empieza como a... como a hacer unas catas de hipnosis, como de... Lo quieres, pero no lo quieres, pero soy yo, pero no soy tú, pero no soy tú, pero eres yo, pero yo no soy... Y el hipnotizador recreativo como que es abducido y entra como en el callejón y ni siquiera se defiende, ¿no? Es como un baile en que él es un muñeco, es una marioneta, ese pobre hipnotizador recreativo. Y el otro como... le dice... ahora olvidarás el número 3. Al final le hace lo mismo que el otro hace, ¿no? Con sus vas a olvidar el número 3. Nunca ha existido ese número para ti. Nunca ha existido. Y se va el hipnotizador malo, se va a comprar al supermercado la cena. Se va, ya no va a salir más en esta historia. Y claro, el hipnotizador recreativo, como lo han hipnotizado muy bien, el tío de repente, ¿qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? Voy a trabajar, voy bien de tiempo. Y ha olvidado todo, el número 3 y todo lo demás. Y nada, y el tío inicia ya por fin llega a su puesto de trabajo, ficha y empieza su espectáculo de hipnosis recreativa ahí en el bar este. Y saca un voluntario entre el público y lo sienta en una silla y le dice, ahora vas a olvidar el número 4, vas a olvidar el número 4. Cuando yo te pida que cuentes, vas a contar 1, 2, 5, 6. Pero ponemos en la situación del hipnotizado, del voluntario, que no es ni hipnotizador ni nada, que estaba tomando una copa. Y ha salido para, quiero ser hipnotizado. Y se deja guiar, se confía plenamente al maestro hipnotizador, que de repente comete un error. Que joder, que los hipnotizadores son lo más claro que hay, son un manual de instrucciones súper claro, no pueden fallar. Y de repente dice, contarás 1, 2, 5, el número 4 no habrá existido. Pero, tener que corregir tú como hipnotizado a un hipnotizador, tener que cuestionar esa autoridad máxima. Como de, no, habría, si está en la silla, 1, contarás 1, 2, 5, 6, y el otro como, ¿qué pasa? 3, preguntarle por el 3, y el otro, claro, no entiende porque se lo han borrado unos minutos antes, y hay esa situación rarísima, con los ojos en blanco, hipnotizado ahí, luchando contra el maestro, matando al padre, ¿no? ¿Maestro de 3? Y él como, ¿qué dices? No sé qué dices. Y hay una escena grotesca, se vivió una escena grotesca.
también, cuidado, ahora lo habéis entendido, ¿no? Que ha habido una consulta aquí y ya se ha ido la información anterior, ¿no? Que luego hay gente fuera que dice, ah, pero de repente cambiaba el tema y no. Y gente que echa mucho de menos a estos hipnotizadores, qué pasó en el supermercado cuando se fue a comprar el malo. Ya está, ya se ha esfumado todo eso, ya no existe. Estamos otra vez en la primera casilla. La primera casilla, por favor. Por favor, que no quiero líos. El otro día, ¿ya? Al salir, cuatro mojadas de un espectador, como, ¿dónde están los hipnotizadores, mis amigos? ¡Mira, mira! En la cabeza, en el ojo, todo, y así. Esto me ha pasado muchísimas noches, muchísimas. Muchísimas noches. Miguel, se te duerme todo. No, va, por favor. Terreno, ámbito, espionaje. Espionaje, la industria del espionaje, la producción de enseres, de artículos para espías de élite, espías de alto nivel, espías que no podemos creer que existan en la realidad y existen, espías que parecen sacados de una película de 007, de James Bond, parecen sacados de esa película y están entre nosotros. Se trata de un artefacto, el que presento aquí esta noche. Lo siento, que nunca he explicado esta idea así, lo siento. Me he ido por ahí, por esa petenera. Se trata de una cuchilla desechable de afeitar, en apariencia, una cuchilla de estas de plástico azul, de marca Gillette. Se trata de una de estas cuchillas que, en realidad, tiene como camuflado, incorporado dentro de sí, un teléfono móvil. Un teléfono móvil de toda la vida, de toda la vida. Y está, el asunto es que si tú, como espía, como agente especial, estás por la mañana afeitándote, tú siempre estás, claro, te pueden llamar en cualquier momento, puede haber una emergencia, una misión, como, rápido, venga, esto es urgente. Pues si te estás afeitando y hay como una cuestión de llamada, pues no perderás tiempo gracias a este artefacto podrás responder utilizando lo mismo que estabas usando para afeitarte. Es decir, que hay una llamada, de repente las cuchillas se retraen, obviamente, ¿no? Porque si no, vaya mierda, ¿no? De invento. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! O sea, no, las cuchillas como, como rollo falta de fútbol. O sea, llamada entrante y sí, dígame. Y es para eso. Es para ahorrarse, tener que coger... Solo para eso la han hecho. Solo para ahorrarte. Cuidado, dado este objeto, pensarlo igual, pero que el vector práctico sea a la inversa. Es decir, que se venda como un teléfono móvil con forma de cuchilla de afeitar desechable por si, después de una de estas llamadas de intendencia hipersecreta, te pidieran afeitarte inmediatamente después. O sea, rollo... Lo más importante, cuando cuelgues, cuando puedas, afeítate. Si pudiera ser con... Sí, tengo ese producto. Si el teléfono tuviera una... Sí, es esto. Inmediatamente. Qué raro, qué remotísimo sería, ¿no? Ese gadget. Sí, ahora mismo me cambio la personalidad. Sí, rasurado totalmente. Y el otro, que está al otro lado de la línea, oye como... Y dice, sí, porque le ha pedido que... Sí, eso es. Oye... También, no, cuidado, antes de nada, también dentro de este ámbito, detectives, espías, tal, como unos mocos que se venden en las bolsas, mocos que se meten dentro de los senos, de las cavidades de la nariz, que están hechos de una espuma... que si te ves acorralado en un callejón, estás como, mierda, solo hay muro y los malos, puedes, como teniendo el moco dentro, soltarlo contra la pared y eso enseguida se endurece y puedes escalarlo. Puedes hacer pequeñas cordilleras de moco, fluorescente por si es de noche. O sea, tú, ¿no? Los malos van hacia ti y ellos no ven nada, pero de repente ven como aparecer de la nada, como fluorescencias que se pegan a la pared y alguien escala, ¿no? Por ahí.
En fin, lo siento. Lo siento. No, es que miráis, cuidado, la posibilidad de alguien que dice, ¿sabéis, no? Lo de miras el dedo, pero yo te señalo la luna, ¿no? Miráis el dedo, pero yo señalo la uña. Con este dedo os estoy señalando la uña del dedo. ¿No lo veis? ¿No lo veis? ¿No veis que intento y no puedo señalarla con...? Vale, yo ahora, no sé. Bueno, sí, yo creo que es... Sí. Ahora es buen momento para... Porque para mí es un pequeño descanso hacer esto aquí y ahora. No, que os traigo un extracto. Voy a citar un anuncio, o sea, el texto de un anuncio real de la vida del mundo. Está en el mundo. Yo lo he buscado, porque yo lo vi este verano en la televisión y detecté un concepto al que no se ponía en relieve en el anuncio, pero era un concepto bastante duro, filosóficamente duro. Y que pasaba sin pena ni gloria, y yo creo que era interesante desarrollarlo. Y el asunto es que esto existe, Nivea Sun, la crema solar Nivea Sun. Espero que no es publicidad y espero que no haya nadie de la empresa Nivea. No voy a criticar el producto, ¿eh? O sea, digo, el anuncio era de Nivea Sun y el tema es que el puto Nivea le están metiendo como unas esquirlas de cristal últimamente, que te hacen unos cortes al final, después de decir tranquilo que no voy a dañar la marca. Están matando a unas mofetas. No tiene nada que ver, ¿eh? Venga, Miguel. Además, esta cosa de céntrate cuando se trata de todo lo contrario todo el rato, ¿no? Esto de céntrate, ¿no? Por favor, esto es serio, ¿no? ¿Y este quién era, ¿no? El que hablaba ahora. No, digo, el tema es que han sacado como una variante de Nivea Sun este verano y he ido a buscar a internet el texto del anuncio y el asunto es que es Nivea Sun con protección antimanchas en la ropa. Alerta, ¿eh? Que ya empieza a insinuarse el concepto. La nueva generación, leo tal cual, ¿eh? La nueva generación de protectores solares de Nivea Sun ofrece una protección altamente eficaz para tu... Obviamente, no van a decir una protección mediocre. Nunca. La publicidad siempre va, siempre, ¿no? Siempre ensalza, ¿no? Eso también, esto yo tampoco les estoy pidiendo que sean honestos al 100%, ¿eh? Una protección altamente eficaz para tu piel y ahora también protege tu ropa, o sea, la crema, porque es un solo, o sea, es una puta pasta blanca. Siempre ha sido esa pasta blanca. Pero esa pasta blanca ahora en sí tiene la capacidad, la potencia de, aparte de protegerte eficazmente del sol, también tiene, o sea, y ahora también protege tu ropa de las manchas de crema solar, ayudando a eliminarlas más fácilmente durante el proceso de, o sea, hay un momento en que ella misma se desdice y habla de la crema solar como un ente que mancha la ropa, pero es ella, o sea, no, o sea, en esa pasta, o sea, hay como unas vetas, ahí hay unas vetas, hay unas trazas de algo, de un principio que no está muy a favor de lo que hace la crema solar en la ropa después y que está esperando su momento después ya de tú haber tomado el sol, después de haberte bronceado, cuando ya la crema campa a sus anchas y mancha tu ropa, en esa misma crema hay como una gente que dice, hey, vámonos de la ropa. Como cuando se ve en la lavadora, dice como, hey, ahora ya, chicos, venga, va. Y hay como unos agentes ahí de incógnito que dicen, venga, se acabó la fiesta. Y ella misma se aparta de la ropa, se ayuda a eliminarse ella misma. Y no sé, me parece interesante que la misma crema como que dijera, venga, vámonos. Ya está, es que no, lo siento mucho, pero es que el contenido este era esto. Y ya está claro, no voy a seguir insistiendo en él, ¿eh? También hay, cuidado porque yo sé que hay gente que lo hace. Hay gente que viene aquí y todo el espectáculo están como... Y ríen como irónicamente todo el espectáculo. Bueno, yo tengo familiares que me lo hacen muchas veces.
Y alerta que también en esta figura hay como un doble, o sea, hay una crítica, está presente el criticado y la crítica en el mismo ser. O sea, de repente hay una fusión muy extraña de como eres este subnormal, pero al mismo tiempo el subnormal te está criticando. O sea, hay algo como estás siendo así a mis ojos, pero al mismo tiempo te estoy criticando con este muñeco que eres tú ahora mismo a mis ojos. Cuidado, ¿eh? Cuidado este tipo de crítica, que es un poco Nivea-san, que es un poco... Están presentes el objeto a criticar y la crítica. Cuidado. Cuidado. ¿Cuidado qué? Cuidado qué todo el rato. Cuidado. ¿De qué adviertes, Miguel? ¿De qué adviertes? No, escríbelo en un papel. ¿De qué adviertes todo el rato? Lo siento. A mí me salvan la vida estos personajes que aparecen censurando. O sea, donde más disfruto del espectáculo es cuando aparece un censor. ¿Qué te crees? ¿Que te salvas, al decir esto de donde más disfruto es cuando aparece? No, no lo salvas. No hay manera de salvar esta mierda. Ahora disfruta, ahora. Es un sádico. Hemos pagado para ver a un sádico. No, ayudadme, por favor. Miguel, ¿qué haces? Despierta. Es que hay una muy asquerosa. Pero hay dos muy asquerosas que tienen que ver con hombres, con un determinado tipo de... Bueno, el asunto es que en un tren vi a un tipo de estos como que... Estaba en la cafetería, pero era de estos que escupen al suelo, o sea, que está acostumbrado como a sacar moco. Bueno, hay gente que tiene esa costumbre y llevan años haciéndolo, como a sacarse un gargajo y a escupirlo en el suelo, pero como se dio cuenta en el momento, o sea, el tío, coño, iba a lanzarlo, pero claro, estaba el camarero, estaba todo el mundo mirando, pendiente de no vas a escupir en el suelo del tren, ¿no? Hizo como un... Y sacó un pañuelo y lo depositó ahí y me di cuenta de que no era un pañuelo, sino que era moco seco. Era una especie de... Gemidos. Hay gemidos de placer entre el público. Pervertidos. No, pero que era moco seco que en el bolsillo había cogido como el molde de la tela del bolsillo y parecía un pañuelo como de fibra de vidrio extraña. Y era ahí donde él depositaba, como le decían los mocos secos, ven, que pronto serás como nosotros. Y eran los anteriores gargajos que habían formado una especie de pañuelo. También un hombre que se dedica... es una especie de dandy que todo el rato como que, bueno, que tiene, yo qué sé, joder, como una especie de Scassi, ¿no? Scassi, ¿no? El tío este que, joder, que tiene muchos, que es como un, hey, como un ligón, ¿no? Que va por la vida y que se va envejeciendo, pero más o menos aguanta el tipo y luego cuando llegan a viejos a veces se suicidan, porque claro, ven como cuando se ven muy jodidos. No, pero que aguantan bastante y hacen mucho deporte y tienen un montón de relaciones y rompen y tal, y no sé qué. Y tienen, yo qué sé, de hace tiempo tienen a veces alguna relación que ha fructificado, que ha tenido cierto recorrido. ¿No? O sea, que no ha sido cuestión de meses, sino que, joder, pues estuvo unos años, claro, le puso los cuernos, tal, no sé qué, pero bueno, que más o menos, o tiene determinadas mujeres que son como madres dentro de esa especie de harén, hay mujeres que estuvieron más rato con él y le tienen cierto cariño y él tiene una relación ahí problemática con ellas, pero ellas vienen como del pasado y bueno, le tienen como cierto afecto y él, mierda, y de repente, una noche, discutiendo con uno de estos ligues del pasado, él le dice a ella... Vete con ese canijo con el que vas ahora, zorra. Yo te he visto con un canijo. Sí, sí, vete con ese puto canijo, te vi el otro día. Y ella le dice, es tu hijo, joder. Haber olvidado que tenías un hijo con esa mujer. No que no te haya sido revelada la existencia de ese. No, no, caer en la cuenta, hostia, coño, era el niño ese, mierda. Como esa caída de, lo siento. Vete con ese canijo, es tu hijo, joder. Reaccionar así, ante el olvido de un hijo,
que ya ha crecido un poco y ya podría parecer un amante de su madre, ante el olvido reaccionar como un niño pequeño tú. Ahora sí que ahora no salgo de esta, ¿eh? Casi mejor que seáis novios, aunque sea mi hijo, ¿me entiendes? Decirle esto, ¿no? Porque no me vas a decir que tenéis algún tipo de lío raro, madre-hijo, ¿no? Y ella dice, pues sí, pues sí. Pues has tenido mucha suerte porque sí, me lo estoy follando. Me lo estoy follando. Por ahí te has salvado, pero de puro milagro, porque no suele pasar que una madre se folle a su hijo. Te has salvado de puro milagro. Ven aquí, vamos los tres. Cuidado, que se da la vuelta aún más la historia. Venga, vamos los tres, que ya está esperando ahí en la habitación. Y el tío, hombre, no, yo con otro tío no quiero nada. No, hombre, no, mariconada, no. Pero si es tu hijo, bueno, entonces... Cuidado, pero, por favor, ¿pero qué es esto? Pero... Gente que se va, que esto parece, ¿no? Parece, ¿os acordáis en la feria esta mierda de los camellos, las carreras estas de camellos? Pues el público ahora mismo es eso. Veo a la gente como... que no veo nada, hombre, que no veo nada. No, pero hay gente que con este, al explicar esto, hay mucha gente que, ya está, he oído bastante. Y tienen como una chaqueta de plomo, de estaño. Ya está. Esto significa que se la ponen y se van, ¿vale? No, ya está. Se van volando, ¿no? Esto genera algún tipo de corriente que les hace como volar, o sea, no sé, la potencia, la vehemencia con la que dan tirones. Y claro, hay techo, el teatro no es... Ellos creen que están en Perelada, en el castillo de Perelado. Perelada. Y luego enciende la luz y hay como globos, gente que ha quedado de momentos del show al azar, gente que se ha indignado en algún momento, que están ahí como en el techo. No, ya vamos para casa ya. Con la familia agarrada a la pierna. Tiene la luz y hay como 5 o 6 globos de estos. Los tienen que bajar a tiros. Tienen que matar a esos hijos de puta. Los tienen que matar a tiros. Miguel, Miguel, por favor. Por favor, Miguel, por favor. Por una concordia, por un civismo. ¿Este quién es, no? Viene un ciudadano del mundo. Viene. Por una concordia. No, ahora sí, ¿eh? Ahora voy a encender de nuevo el aparato, la luminia, la proyectiva. Voy a poner una serie de dibujos. Ahora vienen unos dibujos que voy a comentar y ya está. O sea, no, lo único que cambia es que tenéis que mirar la imagen y escuchar lo que yo digo y ya está. Simplemente ese es el cambio que se ha introducido. Cuidado porque lo primero que viene es bastante desagradable. O sea, si ha habido cosas desagradables, son cero. No, es algo... no es ningún asunto así edípico de familias que follan y tal, pero sí que es muy grimoso, muy... ¡Oh! Muy repulsivo. En sentido de destripamiento, o sea, de desollamiento de pieles y tal. Pero veréis que el punto, o sea, el contenido de esto no es tanto el asco, el choque en el espectador, sino hay una cuestión que una vez os hayáis acostumbrado a la imagen, que de por sí es un poco dura, es un dibujo, pero no pasa nada, os hayáis acostumbrado a la dureza de esa imagen, diréis, ah, bueno, sí, hay unas cuestiones que no tienen nada que ver con lo cruento, con la sangre. Bien, se trata de un tipo que pasea a su perro con, al fin y al cabo, una tira de su propio brazo, una tira de carne desollada de su propio brazo, es decir, que la correa es el brazo mismo desollado. Y el tema es, dada esta imagen, o sea, dada esta posibilidad, ¿vale? O sea, ahora ya está, ya estamos en la abstracción, da igual. Dada esta posibilidad, digo, dada esta posibilidad, si prolongáramos el desollamiento a lo largo de la palma de la mano, ¿Cerraría el tío la mano por una especie de apego a la tradición prensil? Aunque no operaría nada ese cierre porque la cadena empieza justo después de lo que los dedos pueden agarrar. ¿Cerraría aún así la mano por un qué dirán? ¿Por un qué dirán? Por un qué dirá, ¿no? El jugador ese, ¿no? ¿Qué dirá, no? Está completamente loco, ¿no? Está completamente loco. ¿Qué dirá, no? ¿Qué dirá? Makelele también, hay nombres en el fútbol.
También un tipo que tiene la cabeza rapada a máquina, muy, muy corto, y tiene un mechón, ha dejado crecer un mechón largo, muy largo. O sea, es un mechón que ha sido criado en un punto del cuero cabelludo, muy largo, apartado del resto de pelos. O sea, ha sido apartado precisamente para servir de atador de esos pelos. O sea, lo han creado ahí como lo han creado en marginado solo para reunir a sus hermanos a la población principal de cabello, ¿eh? También en el terreno barba, ¿eh? O sea, ese mechón exprofeso para servir de atador. Y combinaciones, obviamente, hay todo tipo de combinaciones. Cuidado, alerta con esto, ¿eh? Esto es muy sofisticado, ¿eh? Encontrarte a alguien así, como la coleta me la. También dos policías, dos como personajes de cine de acción policial, thriller, y son un tándem, ¿eh? Son un tándem, son buenos, son muy buenos, y cuando se juntan, más. O sea, la unión hace la fuerza, y están en una fábrica abandonada, rodeados de esbirros, de gente mala, de los malos, de una especie de banda mala, una banda mala de música. Están rodeados y entonces hacen la maniobra esta de ponerse espalda contra espalda, para cubrir los 360 grados, como espalda contra espalda, y reciben un disparo justamente, que justamente por suerte no les hiere, simplemente pasa entre los dos cuerpos sin penetrar la carne, pero aún así se crea una herida compartida de vacío, una herida compartida de puro vacío. También. Los murales estos en la calle, que a veces hay en algunas ciudades, en alguna calle, aprovechan que, yo qué sé, de repente la acera se ensancha porque hay, yo qué sé, un edificio, hay una especie de escalón, ¿no? En la fachada de edificios hay un escalón, hay de repente un edificio que sobresale del resto, y hay como una especie de muro lateral en el que se pinta, se hace un trampantojo, hace una especie de escena, que según cómo puede parecer que el espacio se prolonga, de repente estoy en el paseo marítimo, ¿no? Alguien ha pintado un faro a lo lejos y yo estaba en el centro de la ciudad y de repente alguien ha hecho un mural muy realista, un trampantojo. Cuidado que ahora la voz, ¿no? ¿No notáis que hay como un retumbe? Tiene que ver con lo que viene a continuación. No, no. Una cosa súper fina. Ahora veréis por qué me retumba la voz. Ahora lo veréis. En realidad me he ido. Estoy duchándome en este momento. No, digo que tienes el puto mural y en este caso, alerta, precisamente porque el trampantojo no está alineado con la perspectiva de la calle, crea esa especie de dilema en los transeúntes de, coño, ¿A qué me acojo? ¿A la realidad esta rara que ha surgido ahí arriba o a la calle por la que yo transitaba? Alerta, ¿eh? Alerta. Precisamente porque está dislocado del resto, precisamente por eso tiene un efecto mucho más devastador en el espectador. Cuidado con esto, ¿eh? De mierda, ahora que estoy bajando por una escalera, ¿pero qué mierda es esta? También, una fuente normal, una fuente, el chorro de agua de una fuente normal. De repente un ninja con una katana lo corta tan rápido, ocurre tan rápido, que el chorro tarda bastante en asumir formalmente lo que ha ocurrido, el cambio de estado. Sigue cayendo como hacia arriba. Tarda mucho, es tan rápido, tan efectivo que, coño, mierda, pero yo sigo siendo aquel chorro, ha pasado algo. También, cuidado con esto, que también tiene que ver con chorros. Esto, bueno, esto claro, sí, teniendo pene, si orinas de pie, a veces, yo por ejemplo, muchas personas, según qué prendas de ropa se las meten por el pene, ¿no? De repente no encontró la empatía con el, ¿no? Una camiseta, tú te la metes, te la guardas, ¿no? Dentro del pene, de toda la vida, ¿no? Y tienes ahí, por si necesitas una muda. La camiseta que asoma del pene. Está limpia, está bien. No, digo que ciertas prendas de ropa, si son nuevas o lo que sea, si tú has estado sentado, a veces suelta una pelusa que se condensa en el ombligo, esto pasa, ¿no? Y tienes de repente como una pelusa en el ombligo que incluso es agradable
cuando encuentras que está ahí, quitarla, ¿no? Porque hay esto de, ah, es fácil de limpiar y es muy efectivo. O sea, está aquí, pero ahora ya no está. No sé, a mí me da una especie de alegría de un mundo ideal en que, oh, un problema, solucionado. Y, ¿no? Esto es así. A mí me gusta cuando descubro que, oh, aquí hay una buena molla que podré quitar sin ningún problema. Y eso está bien. O sea, es como una especie de lucha contra la naturaleza en que tú resultas vencedor. El asunto es que a veces estás meando, yo qué sé, estás meando de pie y te quitas la pelusa esa y la tiras al váter y, cuidado, dada esa opción, cuidado, la pelusa perpetra una proeza increíble que consiste en atravesar, o sea, vencer la fuerza del chorro de orina. Ella iba flotando de lo ligera que era y, coño, pero esto es realmente, es que no hay heroísmo igual en el mundo de los... O sea, como ver esto, como ¡oh! como una nave, como una nave súper frágil venciendo una catarata. Cuidado, ¿eh? Siento. Y también, cuidado, esto es muy heteronormativo, ¿eh? Lo que viene ahora, pero bueno, al fin y al cabo, yo soy heteronormativo, o sea, soy un tipejo de toda la vida. El asunto es que fotografía erótica para hombres, cuerpos desnudos de mujeres fotografiados para el hombre heteropatriarcal. Digo que, al fin y al cabo, o sea, estas fotografías, los desnudos, se valorizan o tienen... O sea, el capital viene un poco de ver la tríada esta de... O sea, hay tres puntos que uno quiere visitar con la mirada y por eso son desnudos, ¿no? Uno quiere ver las tetas, el coño y el culo y el resto del cuerpo, que necesariamente tiene que mediar entre esos tres focos de interés, al fin y al cabo no tiene un interés. Es decir, para evitar el escándalo que sería simplemente darte trozos, o sea, como una especie de collage condensado, bueno, se finge que hay un interés por un sujeto que está como manteniendo esos tres puntos a los que uno tiende ciegamente como una especie de animal, ¿no? Entonces hay como un terreno árido entre esos tres puntos de interés. Es decir, o sea, vamos a ver, tenemos esto, ¿no? O sea, esto, o sea, aquí hay como un desierto que no está rentabilizado, no está capitalizado. La posibilidad de crear como una especie de remembranzas, unas verrugas remembranza con Photoshop, como una especie de para unos nuggets para soportar esa travesía en el desierto. Como rentabilizar toda esa superficie. Cuidado. Como mierda, se acabaron las tetas, vamos hacia el culo, pero joder. Y ahí como toma, ¿te acuerdas de las tetas? ¿Te acuerdas de las tetas? Mientras vas avanzando, ¿te acuerdas? Aquí hay como un bulto parecido, pero ya llegarás, pronto llegarás al oasis. Hay otro bulto aquí que te doy. En fin. También van, por lo visto, van a ahorcar a un pobre diablo en la Plaza Mayor. Lo van a ahorcar delante de la multitud que clama porque lo ejecuten. Está la gente muy a favor de que al tipo este que lo cuelguen de la barandilla del ayuntamiento. Yo qué sé. O sea, es un señor que lo van a colgar, ¿vale? Y está la gente como ¡oh, muerte! ¡Que lo maten ya! Y está el tío ya sentado en la barandilla como, bueno, la vida no ha estado mal, al fin y al cabo. Bueno, está como, bueno, mira, yo qué sé, también... como yo qué sé, ya se acabó, ¿no? Tal. Y está con el verdugo, ¿no? Están los dos en la barandilla, es un poco rara la escena. Está en la barandilla y se disponen ya a empujarlo y el tío ya tiene la soga al cuello y nada, lo empujan, lo van a empujar, pero coño, cuidado, irrumpe en la escena un personaje que no se sabe muy bien quién es, como ¡no! Y se lanza a coger la soga justo cuando ya lo empujan para que cuelgue. Alerta. Resulta que no habían atado la soga a la barandilla. Era malo también. Era miembro del staff. No quería salvar al ahorcado, sino el ahorcamiento mismo. Se desvivía por garantizar una buena ejecución. No quería que cayera sobre la multitud como un muñeco y hacer el ridículo. ¿Ves? Aquí la gente como bravo, bien. Era lo que queríamos. Y el otro piensa como, bueno, menos mal que estoy yo como con la lista de checks. Bien, y aquí ha terminado el, como habéis visto, ha terminado el pase de imágenes. Y ahora ya, bueno, queda el tramo final, lo que yo llamo el tramo final del Ultra Show,
que está compuesto de una serie de pareados, de rimas que yo hago. Son frases cortas y estas rimas vienen a ser reflejo de lo que se está viviendo actualmente. No, 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 hombre, no. ¿Qué mierda es esa? ¿Cómo voy a hacer yo unos putos pareados ahora, yo, de repente? Ahora ya, como muchos sabréis, viene el momento de la danza y la rima. El baile de bastones. No, voy a seguir igual que antes de las imágenes. Me quedan más cosas por explicar y ya está. No hay nada más. No hay nada más. No hay. Esto también lo hago mucho, ¿eh? En vez de decir hay, digo y. Esto por si ha habido alguna confusión antes, por muchas veces sin darme cuenta digo no hay nada más. No, mentira. No, no me voy a dar cuenta de que digo y en vez de hay. No, por favor. Cuidado, no, porque ahora quería introducir un tema que sí que está muy presente en la vida. Todo el mundo lo ha vivido siendo espectador de una ficción. O sea, cuando ves, yo qué sé, una serie antigua, no las series nuevas, estas tan brillantes y tan buenas. Yo no he visto ninguna de esas series, no me interesan. Digo, series ya como muy baratas, a precio de saldo. Hay una figura muy característica en determinada trama, así como de detectivesca, como de detective, como que tiene una vida familiar y al mismo tiempo hay un caso en marcha que se resuelve justo al final del capítulo gracias a una especie de insight, de intuición que hace que todas las piezas encajen. Y esa intuición, por parte del detective o detectivesa, viene dada por un elemento accidental de su entorno. O sea, ocurre algo en su entorno familiar normalmente que no viene a cuento de nada y ella es como que... ¡Oh, claro! Y se va, ¿no?, a resolver el caso, y eso es justo al final. Y dada esa situación, hay como una estructura muy típica que a mí me da mucha rabia cuando ocurre, porque la has visto mil veces, pero que aún se comercia con ella. Y es que, por ejemplo, está el marido, ¿no?, de la detective, está como siempre está como en plan, estoy como descansando del trabajo, y está como mirando la tele, y el tipo suelta... no, nadie vende duros a 4 pesetas. ¿Quieres palomitas? Y entonces, alerta, ella hace como, ¡claro! ¡Repite eso que has dicho! Y esto me da, y cuando empiezan esa mierda, ya me da mucha rabia, ya hay algo de, ya sé lo que va a ocurrir. ¡Claro, repite eso que has dicho! ¿Lo de quieres palomitas? ¡Ah! Como que él contribuye como a la confusión. ¿Lo de quieres palomita? ¡No! ¡Antes que...! Como de, pero joder, ya todo el mundo sabe. ¿Lo de que nadie vende duros a 4 pesetas? ¡Eso es, cariño! ¡Eres un genio! Luego esa ironía, ¿no? De, tú no lo sabes, pero me has dado la... Por una vez, ¿podría darse la posibilidad de que realmente esa persona que se supone que es una especie de Sherlock Holmes, estuviera muy por debajo del listón humano? Y que lo que causara esa especie de gran iluminación cerebral fuera la expresión nadie vende duros a 4 pesetas, que de repente, joder, qué bueno este dicho, que no tuviera nada que ver ese entusiasmo con el caso que aún sigue abierto y que, joder, no aparece, simplemente un coño, qué gran genio eres, o sea, nadie vende duros a 4 pesetas, tengo que irme a difundir lo que acabas de decir. No a resolver el caso, no a, coño, a joder, a dar la buena nueva al mundo. Podéis decir, nadie vende duros a 4 pesetas. Y el marido, no entiendo nada. A veces es muy tonta y a veces muy lista. Repite eso que has dicho. Lo de que no entiendo nada. No, porque eso es para lo del caso. Eso sí que... Cuando se está vistiendo para irse, repite, no, porque tenía el caso aparte que lo habíamos dejado. ¿Entendéis? Como que ha habido... un poco confuso al final, pero interesante, ¿no? Lo que ha aparecido al final, ¿no? Me parece una cosa interesante. También una fórmula interesante de mendicidad. Se acerca a tu mesa un pobre mendigo, un pordiosero, y te dice, ¿te pido un favor? Cuidado, te ofrece pedirte un favor. Dice, solo te puedo dar eso. ¿Te pido un favor? Sí, gracias. ¿Tienes 1 euro? Cuidado que es interesante esa manera de abordarlo. Como, tengo algo que te puedo dar, que es la posibilidad de pedirte a ti un favor. ¿Quieres que active ese protocolo? Estoy para eso.
¿te pido un favor? Será gratis. Será gratis pedirte el favor. Pero luego el favor implica que tú, a ver, que me des un poco de dinero, coño, que no tengo dinero. No tengo para comer, joder. Dame esto. Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, esta situación supongo que muchos la habéis vivido. Llegadas. El hecho de llegar a un lugar. ¿Quién no ha llegado? Como algo súper genérico. La llegada de la mano de uno a su propio regazo. Cuando deja esa llegada, también vale. La generalidad cada vez más grande, ¿no? Eso, la premisa de llegada se va haciendo universal, absoluta. La llegada, ¿no? La llegada al final de la frase, de lo que se está diciendo. No. Llegadas del aeropuerto. Llegadas, aeropuerto. Llegadas. Tú vas a recibir a un familiar que ha cogido un vuelo y viene a verte y tú estás en llegadas esperando y, coño, hay como mucha gente siempre, en un gran aeropuerto siempre hay como mucha gente esperando muchos vuelos que llegan simultáneamente y hay como una especie de barandillas extrañas y como que siempre que aparece ese familiar, tú no estás en línea, o sea, tienes que recorrer como una... Hay como un reconocimiento y un ir a encontrarse en otro punto, porque tú has estado esperando igual una puta hora y no te has puesto como en un sitio que sea como que el familiar te llegue directo a la boca, sino que estás como entre la gente y cuando lo ves reparas en que, hostia, no, claro, es que hay que recorrer ahora... Y vas como, hey, vamos, y hay momentos en que te abstraes y hay momentos en que vuelves a mirar y esa persona simplemente está yendo a tu encuentro. La posibilidad de robarle a alguien mientras estás allí, en ese momento, sin haberte lo planteado antes, sin ser ladrón profesional. Hey, no, pero como tener como ese rayo de intuición de decir, ¿qué coño? Incluso robo, con violencia. Como de repente, ese familiar que no te ha visto en 15 años, y de repente ves como que te enzarzas en una pelea, joder, o sea, con culposo, o sea, que tú te has metido porque has intentado arrebatarle una cartera a una señora mayor de 90 años, que ha ido a encontrarse con sus nietos. ¡Ey! ¡Hostias! ¡Qué a huevo lo tengo!, ¿no? Pero no, había mucha gente, muchos familiares, y claro, te pegan. Imagínate la rabia con la que pegarías a alguien. Si vas con una abuela y ves a un hijo puta que está como, no, deme, hombre, a la cabeza, como si fuera una roca esto. Y con todo el derecho del mundo. ¿Pero qué haces? Tú estabas como, igual acabas tú también de saludar a un familiar que ha llegado. Igual no has pegado a nadie en tu vida. Ni uno ha robado, ni el otro ha pegado. Pero es que es aquello aprendido como las hojas secas, como el ramaje seco. Llegar a eso, ¿no? Sí. Bueno, cuidado, también la posibilidad de querer arrancarse uno a sí mismo, querer arrancarse el hueco entre los... Es decir, el intersticio entre las dos paletas, entre los dos incisivos este, verlo como muy... como podría no estar. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay esta línea negra? Querer arrancarse el puro vacío, ¿no? De... ¡Mierda! No, quiero que sean los dos juntos, sin separación. No puedes arrancarte algo que es una puta grieta. O sea, no puedes quitar algo que ya es la ausencia de todo. No puedes arrancar el intersticio, joder. También un cocodrilo, tamaño normal. Pensar en un animal que, si bien es como un... Joder, es un cocodrilo normal, o sea, es grande, fiero, tal, pero... Por algún motivo tú sabes que, aunque venga como en actitud agresiva, como a atacarte, su concepto como de máximo daño, maximal damage en un humano es arrancarle los dientes. El cocodrilo, pillarle los dientes al humano y arranca. O sea, no te va a hacer más. O sea, aunque le mates las crías con una roca,
lo que hará, dirá, hostia, esos dientes se van fuera. Como que no, o sea, no es capaz de concebir un daño mayor a ese sistema vivo. O sea, no te va a destrozar, sino que, oh, te voy a dejar sin piños porque me has matado a las crías. No hay algo como cómico de ese pedazo de cocodrilo que sabes que lo único que quiere es pillarte los dientes. Y tú como, ¡ey, ey! Y podría matarte en cualquier momento, pero no, su cabeza no lo computa eso. Cuidado, ¿eh? Que hay un juego muy cruel ahí, ¿eh? Que, él viene como, me has matado a mi familia, y va por tus dientes. Y tú, ¡ey, ey, 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 campeón! Y es un cocodrilo de 500 kilos. Cuidado. Cuidado los límites de la mente, ¿eh? Los límites de la mente. Cuidado con los límites de la mente. Bien, ahora yo creo, bueno, ya estamos llegando al final, pero antes quería asegurarme de que he dicho todas las que... Ah, no, ves que ya hacía yo bien de asegurarme. Hay una que tiene que entrar, que es muy necesaria. Ay, esta también. Sí, bueno, esta no. Vale, hay tres y la última que tienen que entrar. Tienen que entrar no por una cuestión, no por el bien del espectáculo, sino por mi bien psíquico. Bueno, ahora juego, que esto ha ocurrido mucho. Encontrarte en una villa, en verano, veraniego, como oh, de repente nuevos habitantes, ¿no? Llega gente a veranear, familiares, oh, grupos de gente que no conoces, oh, y hay como grandes grupos, grandes masas de oh, mucha gente que se encuentran, oh, y claro, no da tiempo a saludar, a hacer todas las combinatorias. Entonces hay como un hablar, como un pararse esos grupos, esos caballos, uno cerca del otro, y un hablar de, por parte de algún tipo de representante o de cabeza visible de esos grupos, como, hey, ¿cómo va todo? Tal. Y luego hay como ramas como ya más alejadas, ¿no? Ramas más remotas, que están como más alejadas y tampoco... y se miran un poco y... Y luego ya se despiden los dos grupos en bloque, como, adiós. ¿No ha pasado a veces que ahí reparas en la existencia de un miembro de ese grupo que sí que tenías cierta relación y lo saludas en la despedida? Bueno, adiós. Ah, ¿qué tal todo? Bueno, ah, ese saludo dentro de la despedida, ese saludo ahí dentro del túnel del adiós. Como, bueno, adiós. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien, colega? Bueno, adiós. Como reconocer la existencia de alguien y un pequeño comentario en la despedida. También noche de metatarsalgia, noche de metatarsalgia, y quedarse en esa frase, no explicar nada más. No, que me dio, esto me pasó de verdad, y por lo visto fue una especie de ataque de gota, fue un ataque de gota. Me dio hace como un mes y pico, como de repente me dolía, y yo os juro, o sea, no, ni bebo, ni mariscos, ni mierdas, pero... Por lo visto era un ataque de gota y por la noche oh, me dolía, había este dolor como de articulación que hubo momentos, por la noche atacaba fuerte y no te dejaba dormir. Y había como momentos de el mismo dolor que yo sentía en la articulación del dedo gordo del pie, era de alguna forma en mi cabeza como aquello con lo que yo atacaba al dolor. O sea, había un momento Nivea San, había un momento... era como de, toma, hijo de puta. O sea, el mismo dolor era como, toma, como si yo le hiciera daño a él con él mismo. Como de, oh, cuanto más me duela, más daño se llevará a él. ¿Qué coño es el que me duele? Como de, toma, hijo de puta. Como hacerle daño al dolor con el dolor que es él. Y también, alerta, ahora que viene la reflexión, quizá más lúcida. No ha habido ninguna lucidez durante, os juro, no soy una persona lúcida en absoluto. Estoy completamente roto por dentro. Pero ahora cuidado, que quizá viene una reflexión que es impropia totalmente de mí. Cuidado con esta lucidez que viene ahora. Cuidado ahora que viene una lucidez fugaz. Hablaba de lucidez, pero estaba tan entusiasmado por esa lucidez que el tío farfollaba, que no... Cuidado, viene una reflexión lúcida que no es propia de mí. Cuidado, que ahora viene un fogonazo, como del cielo abierto, un rayo. La posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Para mí, en cierto modo, sería muy lógico. Es una imagen que casi cuando yo os la evoque, cuando comparezca la imagen que yo traigo,
en el bolsillo. Cuando venga diréis, coño, no, pero esto era así. No, 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 ya veréis que no. No, y no me lo cuestione. Gente que cuestiona algo que no ha aparecido aún, ¿no? No, no, digo que Cristo nunca tuvo un perro. Es decir, le pega muchísimo un perro. Como ir con la gente que iba con él y un puto perro que iba, el perro de Cristo. Como que, joder, es que él mismo era una especie de gran perro. Él era un perro. O sea, ¿por qué no se expresó lo perro que era él, como ser noble, que fiel a la humanidad? ¿Por qué no tenía él un perro? ¿Por qué no tenía esa especie de réplica expresiva de, no, el perro era Cristo al fin y al cabo? No, pero, joder, y uno lo piensa y dice, seguro que tenía un perrito por ahí. No, hay algo de, seguro que en la Biblia sale como que, sí, su perro de siempre. No, no, porque si lo buscas, solo él habla de, oh, lo trataban como un perro, esto hay que dárselo a los perros. No, o sea, él cuando habla de perros es como la última mierda. Pero hay algo de que, joder, Cristo seguro que tenía un perro, un buen labrador ahí, ¿eh? Un buen labrador ahí que le daba por culo él ahí. No, hombre, no. No, hombre, no, Miguel, no lo estropees. Estaba en el momento de mayor lucidez del espectáculo. Estaba diciendo una gran reflexión. Tenía ahí un labrador de la tierra que cuando se agachaba con la hoz y Cristo iba ahí. No, hombre, no. Miguel, muchísima gente que respeta. Que gente religiosa que ha venido a verte esta noche. Si hubiera gente muy religiosa y aún están aquí como disfrutando del espectáculo y ahora es cuando dicen no. Y se va. Eso sí que sería muy raro. No, 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 no. Lo de la familia follando y tal me ha hecho bastante gracia, pero lo de Cristo y el labrador. No, pero que digo que yo, mi teoría es que si hubiera tenido un perro, hay un tema ahí de pura competencia. Es decir, que el perro hubiera sido más Cristo que... O sea, al final hubiera recaído... Porque claro, al fin y al cabo, Cristo, al final del día, después de haber como hecho de esponja del dolor de la humanidad, hubiera ido al perro como a solazarse, a decirle, tú, solo tú me entiendes. Y al final, que se llevaría el mérito último, sería el puto perro. Y por eso yo creo que hay algo de... No, 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 no. O sea, hubo algún guionista de la Biblia que en algún momento dijo... Un perro. Como de, yo tengo uno y venga, va, tiene que tener un perro. Si es humano, tiene que tener un perro. Pero yo creo que le dijeron, no, no, que al final se nos va a hundir la cosa. Y va, o sea, el ídolo será un puto cánido y la humanidad irá detrás de un perro, al fin y al cabo. O sea, no metas al perro porque será competencia directa de Cristo y tendrás que, en el capítulo siguiente, tendrás que hacer que ataque a Cristo irracionalmente y que Cristo lo mate y diga, es la única cosa que podemos matar, los perros, o algo así. Que Cristo como ahogue, asfixie al perro, lo asfixie cerrándole el hocico y dejándole vía libre. O sea, como, la imagen es él haciendo así, pero el perro respirando y muriendo de pena, ¿no? No es así como se asfixia, pero bueno. Todo sea por la narración. Y ahora ya por fin llegamos al último contenido, a la última sección de la noche, la última idea. El asunto es que hay una expresión, una forma de hablar. Bueno, es una... Joder, cuando quieres, yo qué sé, en el terreno laboral o en el terreno de las destrezas humanas, ¿no? Determinadas personas pues tienen como una responsabilidad, ocupan un cargo, yo qué sé. Y yo qué sé, esas personas se envejecen y a veces cuando una de esas personas que ya, joder, están próximos a la jubilación y tal, para dar a entender que ese ya no está en sus cabales para desempeñar el cargo, ya no tiene esa agilidad necesaria para desempeñar el cargo, entre otras expresiones como, ah, este ya chochea, hay una muy, muy dolorosa que es, este no se aguanta ni los pedos. Es decir, si de alguien dices, como, no se aguanta ni los pedos, pues ya es como, buah, este tío está muy... O sea, ya la cuestión psíquica ya ha quedado descartada. O sea, el tema es que ya el ano mismo, el ano mismo está tan viejo, tan decrépito, que ya no hay un sensor en marcha que... O sea, simplemente el gas cuando viene, como... O sea, el gas cuando desciende por el recto, como que, aquí no hay ningún peaje, aquí no hay nada... El gas sale porque, claro, el ano está como... Están los sensores, no...
sea, está tan viejo que, no, que ni siquiera eso puede gestionar, imagínate, una oficina de tal. Y están dos empleados diciendo, ese ya no se aguanta ni los peos. Y resulta que el jefe este, ¿eh?, del que están diciendo esto, está detrás de un papel de arroz, de un papel, hay como un panel chino. Está él escuchando, llorando, así como, oh, está escuchándolo todo, como, como aquello, a los peos. No. El tío está así como, oh, y oye eso de, ese no se aguanta ni los peos, tal. Y el tío dice, ¿cómo que no? Y el tío como que rompe el panel ese, como, lo rasga todo y aparece ahí como que, estaba escuchándolo todo. Chiquito, ¿no? Estaba escuchando. Y dice, ¿cómo que no me aguanto los pedos? ¿Cómo que yo no me aguanto los pedos? Y los otros están, tierra, trágame, tierra, trágame. Bueno, o sea, los han pillado ahí criticando. ¡Ay, no! Y dice, ¿cómo que no me aguanto los pedos? ¡Mira! Y claro, no pasa nada. Es decir, que la prueba es que precisamente en ese momento no aparezca un pedo. No acuda a un pedo. O sea, allí, por el amor de Dios. No sabemos si es verdad o no, pero, joder, esa demostración que se basa en mantener el statu quo, la normalidad, al menos ahí que no te traicione el esfínter, ¿no? ¿Cómo que no me los aguanto? ¡Mira! Como demostrar una fuerza por el hecho de que no ocurra lo que no suele ocurrir casi nunca, que es que te tires un pedo contra tu voluntad. ¡Mira! ¡Mierda! Fracasar ahí, ¿no? ¿Cómo que no me los aguanto? ¡Mira! Y se va, y nunca más volvió a la oficina. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Paches. Gracias. Nada, por fin hemos llegado al texto final, que es esto mismo que estoy leyendo ahora. Efectivamente, lo que digo en este momento ya está redactado. Estas palabras forman parte del texto y yo simplemente las leo. He activado el piloto automático y me limito a leer un texto que, aunque lo haya escrito yo mismo hace tan solo unas horas, no deja de ser eso mismo, algo que yo he escrito antes, en soledad, pausadamente, con tiempo para corregir y escoger las palabras, parándome a pensar. Por ejemplo, justo ahora, después de haber escrito parándome a pensar, me he parado a pensar un buen rato. He hecho una pausa larga en la escritura y solo después he escrito, por ejemplo, justo ahora. Y claro, de no haberosla revelado, la existencia de esa pausa hubiera sido indetectable en el texto mismo. Y lo hubiera sido precisamente porque el texto es continuo, cuando la redacción del texto no ha sido en absoluto continua. ¿Qué va? Me he parado a pensar un montón de veces. He borrado frases, he vuelto atrás, he sustituido unos razonamientos por otros. Y eso en realidad no queda plasmado en el texto, que parece escrito de una sola vez. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ahora llevo una hora escribiendo y la lectura de lo que he escrito hasta ahora dura aproximadamente un minuto, que lo acabo de cronometrar, y eso también me ha hecho perder tiempo. O sea que, en este momento, la razón entre el tiempo de lectura y el tiempo de redacción es de 1 a 60. A cada minuto de lectura le corresponden 60 de redacción de lo leído. Pero esa velocidad puede variar, claro. A veces he redactado el texto entero en 30 segundos y luego he tardado 2 minutos en leerlo ante el público. Es broma. Pero ojo, la inversión es interesante, ¿eh? Textos producidos muchísimo más deprisa de lo que tardarían en leerse en voz alta. O sea, la plasmación coherente de pensamientos subatómicos, rollo, Miguel, hemos conectado tu cerebro a una computadora mientras dormías y estos 6 folios de texto perfectamente comprensible y articulado han sido producidos de golpe por tu mente en tan solo 0,04 nanosegundos. Toma, léetelos. ¡Qué miedo!, ¿no?, ese texto producido por uno mismo a velocidades hipersónicas. Quita, no quiero leerlo. Tranquilo, Miguel, no existe tal texto. En fin, llevo una hora y media escribiendo, más tiempo que el que ha durado el Ultra Show. Me despido de vosotros. Adiós. Gracias.
Yo creo que sí.